De la cultura está realizándolo en coordinación con el Instituto Tecnológico del Mar y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Sonora, ¿no? Como parte de lo que es el Día Mundial de la Astronomía. Hay que recordar que el próximo año vamos a celebrar el 400 aniversario de la primera observación astronómica que realizó Galileo Galilei en el año de 1600. Definitivamente todo tipo de eventos culturales son buenos para la comunidad, sobre todo para elevar el acervo cultural, ¿no? Incrementar sus conocimientos y traer diferente tipo de actividades. En este caso, pues combinar lo que es una ciencia como la astronomía con actividades culturales como el concierto que vamos a ver más adelante, donde la Orquesta Heroica de la Casa de la Cultura va a interpretar algunos temas. Pues los invitamos a todos los guaymenses a que asistan a este tipo de eventos para incrementar la cultura en la comunidad y sobre todo que tengan un momento de esparcimiento sano y agradable, ¿no? Recordar o venir hacia el centro de la ciudad y hacer uso de los espacios públicos que se están reestructurando o restaurando. My name is Mark Morelli. I work with Ocean Camp in Guaymas and San Carlos. I think this program is so wonderful to be able to come to the public with a story about the stars. I also am an astronomer, and I apologize for speaking in English, but my Spanish is very bad. Pues yo pienso que son eventos que son muy lucrativos y que hacen mucha falta en nuestro puerto, ya que falta mucha cultura a nuestra juventud, inclusive hasta las personas mayores que desconocen más bien la riqueza que tiene la música en la cultura, ¿no? Y el desarrollo precisamente de las personas con la misma, ¿no? Digo, sí, me da mucho gusto que el gobierno municipal se esté preocupando por presentar este tipo de eventos que tanta falta nos hace. Que nuestras autoridades se preocupen por este tipo de eventos y que muchas ocasiones nuestra juventud, nuestra sociedad no los tome en cuenta, ¿no? Ya que, pues yo digo que el canto, la música, los eventos culturales de pinturas y tantas cosas que hay que tenemos en Casa de la Cultura, pues sí sería bueno que la aprovecháramos, ya que ahorita tenemos un ayuntamiento que se ha preocupado por la misma, ¿no? Sino un verso infinito, etcétera, etcétera. Amor, la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor. Mata de miedo a los duendes de la tarde y cae pesada sobre la ciudad que de cerca deja de ser pequeña. Levanta la cabeza y ruge. Fábricas, coladeras, camiones, millones de montañas de miserables y desmadra la noche prendiendo de putazo todos sus faroles. Thank you.
esta es una región de formación estelar, es donde nacen las estrellas, ¿verdad? Porque las estrellas, al igual que los seres vivos, nacen, crecen y de alguna manera se reproducen en nubes de gas y polvo, nacen las estrellas y después tienen una vida larga para nuestras, digamos, para lo que es la vida humana. Sí, está muy nublado. A ver, ¿sí ves algo? Tenemos la observación con los telescopios que ya están instalados. Solamente nos resta al Instituto Tecnológico de Guaymas agradecer su presencia, así como la colaboración del municipio de Guaymas a través de la Casa de la Cultura y a la Universidad de Sonora a través del área de astronomía. Público asistente, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en el próximo año, cuando se espera festejar el Año Mundial de la Astronomía declarado por la UNESCO. Muchas gracias y buenas noches.